Se dio inicio en Medellín el séptimo diálogo interamericano sobre la gestión del agua, que del 13 al 19 de noviembre delegados de toda América se reunirán para lograr un compromiso intergeneracional para la protección del agua y que bajo la premisa el agua es esencial para la vida, el diálogo sentó la importancia vital no solo para la vida humana, sino también para la de los ecosistemas y todas sus especies como recurso estratégico y fundamental para el desarrollo sostenible de un país. Es de vital importancia para este y para todos los países, realizar una gestión integral del recurso hídrico que no solamente garantice la oferta, sino que asegure su disponibilidad en términos de calidad para satisfacer los diversos usos que se hacen del agua y al mismo tiempo para reducir los riesgos asociados al recurso tanto por escasez como por excesos. Durante la apertura de este séptimo diálogo, el ministro instó a la Policía Ambiental en la implementación de toda la ley para quienes cometan actos que atenten contra el recurso hídrico. Quienes sean responsables del daño a los recursos naturales, quienes sean responsables de dañar las cuencas, quienes sean responsables de desviar las fuentes, los cauces de los ríos, sean encarcelados y vayan ante la justicia. La gestión integral del recurso hídrico es de vital importancia y así se podrá garantizar la oferta y su disponibilidad en términos de calidad y sus potenciales riesgos para el medio ambiente y la sociedad. Una de las tragedias que estamos viviendo en este momento en Colombia, en el área de Manizales, se da porque la alcaldía, que ha debido invertir en los últimos años, en los últimos 15 años, cerca del 1% en el manejo de las cuencas, ha invertido menos de 5 veces esa suma. Y hoy tenemos una tragedia social, una tragedia humana. ¿Por qué? Por falta de gestión, por falta de responsabilidad, por falta de apropiarnos nosotros también los ciudadanos de los temas y verificar que las cosas se hagan, que las leyes se cumplan, que cuando aquí estamos hablando del agua se tenga conciencia de que estamos hablando de que lo que está en juego es la vida. Finalmente, el jefe de la cartera ambiental enfatizó que nuestras acciones deben orientarse desde ya a la sensibilización sobre el uso eficiente y el ahorro del agua, así como la reducción y el control de la contaminación de manera voluntaria, entendiendo que el deterioro del recurso hídrico no da espera. El futuro del agua depende de nosotros.